Soy el alcanzador de pelota. ¡No, rápido! Hoy lo vi más de alcanzapelota que de técnico, ¿puede ser? Así, para que el juego sea continuado. Que siga el espectáculo, entonces. Así es. ¿Le gusta la bandera que le hicieron? Sí, una cara de viejo. Lo mataron, ¿no? Me mataron, 84 me pusieron ahí. Esto ha cambiado totalmente, ha cambiado de un día para otro. Ahora no me diga que yo soy Dios, ni la Virgen, ni ningún otro. Pero algo tuvo que ver. Quería decir otro, pero no me diga. Algo tuvo que ver. ¿Qué tengo que ver? Algo le transmitió al jugador. Yo lo único que he hecho en este plantel es darle seguridad. Ahí está, mirá, entregando caramelo a sus jugadores, ¿eh? Este fue el último gran Gimnasia que tuvo, sí, señor. El fondo Rueda. Pero fíjate cómo le da caramelo a todos. Y Diana, a todos. Primero le metió un par de sacudidas con, sí, un cachetazo, claro, a todos. Pero ahora también hay caramelito para el muchacho. Mirá. Mirá, el respeto del arquero rival. ¿Qué fue lo que le dio a los jugadores antes de empezar el partido? Porque empezaron con todo y vimos que usted le estaba dando algo. ¿Qué era? Bueno, sí, hay alguno que dirá, ahí le dio la pintorita. ¿Ahora? Chicles. Chicles, lo saben, sí. Ahí está, mira, entregando chicles. ¿Mantuvo la mesura en el entretiempo? ¿De qué? ¿Cuando entró al vestuario y perdió 2-0? No. ¿O les dijo de todo a los jugadores? No. A la gente hay que tratarla correctamente para vos poder conseguir lo que por ahí no se puede conseguir provocando a los jugadores. Oye. Bueno, siempre hay algún boludo, ¿no? ¿Cómo toman los insultos de la gente, Carlos? Bueno, es no tienen el récord la gente de los insultados. Yo tengo más o menos unos 45.000 hinchas que me han insultado en Rosario Central en un determinado momento. Entonces, ¿habrá sido 1.500? Menos. Ponele 2.000. Mira todo lo que llevo de ventaja. A mí me fueron a buscar para volver en septiembre, el señor Domínguez y su gente. Hoy ninguno de ellos seguirá en el club. Considero que lo mejor es dejar el camino libre a la gente nueva para trabajar con su proyecto.